Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Siendo las 5:27 del día 7 de marzo del 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes. Arturo Pérez Martínez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliet Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Señor presidente, se encuentran 15 de los 16 integrantes de este cuerpo edilicio y se informa que se tiene un oficio por parte del ciudadano síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita se justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinarias de fechas 15, 26, 27 de febrero y 4 de marzo del 2024, respectivamente. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OF-CPLSN, 63-24 de fecha 20 de febrero del 2023, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1855-63-24, 1858-63-24, 1860-63-24, 1861-63-24 y 1878-63-24. Quinto, lectura y discusión y aprobación de dictámenes, de los cuales, inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice decretar formalmente regularizado la propiedad privada ubicada en Andador Álvaro Obregón sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos a favor del ciudadano Antonio González Padilla, con una superficie de 212.70 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur 46-2021-2024, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice decretar formalmente regularizado la propiedad privada ubicada en la calle 16 de septiembre 66, Delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Claudia Margarita Valle, con una superficie de 171 metros cuadrados, .49, con un número de expediente de la Comur 27-2021-2024, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice decretar formalmente regularizada la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes 785, fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Juan de la Cruz Cardona González, con una superficie de 160.50 metros cuadrados, con número expediente de la Comur 32-2015-2018, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice reconocer la afectación que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realizó al predio urbano ubicado por la calle Prolongación Mariano Jiménez 1140 en esta ciudad de Tepatitlán, con una superficie de 1228 metros cuadrados, propiedad de los ciudadanos Adolfo, Emilio, Armando y Mario, todos de apellidos Gutiérrez Hernández,
el cual fue afectado en su totalidad debido a la construcción del circuito interior Su Santidad Juan Pablo II en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen correspondiente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Calma, etapa 1 y 2, ubicado al costado oriente de la colonia Las Aguilillas, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se describe en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de 7 obras, sus respectivas reprogramaciones y transferencias con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2024 por la Jefatura del Ramo 2033, las cuales se describen en el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la transferencia presupuestal por la cantidad de 664,680 pesos de la partida 615 a la partida 339, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la realización del estudio proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en entronque anillo periférico, señor Cura Salvador Zúñiga, 349, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161, Tepatitlán, Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 808,107,926.24 pesos a 816,107,926.24 pesos de conformidad al dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice el ajuste presupuestal por la cantidad de 8 millones de pesos de la partida 241, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para mantenimiento de carpeta asfáltica y reencarpetado de diferentes vialidades de la cabecera municipal y delegaciones. Inciso J, dictamen de la Comisión de Reglamentos colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio para que primero se apruebe el reglamento de turismo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en lo general y particular, tal como se especifica en el documento anexo. Segundo, se apruebe la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Sexto, solicitud por parte del ciudadano Luis Enrique Mariscal Casilla, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice modificar el acuerdo de Ayuntamiento 113-2021-2024, aprobado el 6 de enero del 2022, cambiando únicamente al integrante ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización, para quedar con ese nombramiento el ciudadano Alfredo Martín Martín, encargado de la dependencia de regularización del predio rústico, de predios rústicos y urbanos a partir del 1 de marzo del 2024. Séptimo, solicitud del presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez para que se autorice el decreto 29.529, 63.24, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 35 en su fracción trigésima de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Octavo, varios, no se presentó ningún asunto vario, presidente. Es cuanto. Gracias, secretario. Ponemos a consideración el orden del día. Si algún integrante del ayuntamiento tiene alguna observación. Si no es así, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de las sesiones de ayuntamiento
ordinaria y extraordinarias de fechas 15, 26, 27 de febrero y 4 de marzo del 2024, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Susana Rosadriana, ¿están de acuerdo? Sí, adelante. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Adelante, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al mismo. Con su permiso, señor presidente, cuarto, lectura de turnos de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez, mediante el cual da a conocer el oficio número OF CPLSN 63-24 de fecha 20 de febrero del 2023, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo o los acuerdos legislativos que a continuación se enuncian. 1855-63-24. Se fortalecen los mecanismos, protocolos y acciones de apoyo a las mujeres autoempleadas. Turno propuesto por el presidente municipal interino para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Acuerdo 1858-63-24. Se diseñen políticas públicas de inserción para personas en condición de calle. Turno propuesto por el presidente municipal interino para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social, de la Juventud y Participación Ciudadana. Tercero, 1868-63-24. En la correspondencia y recibos oficiales o medios electrónicos se impriman fichas de búsqueda de personas desaparecidas. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Seguridad. 4.1861-63-24, se habiliten instalaciones como refugios temporales para resguardarse del frío. Turno propuesto por el presidente municipal interino para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. 5.1874-78-63-24, se realicen operativos de verificación de descargas de aguas residuales. Turno propuesto por el presidente municipal interino para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Agua Potable y Saneamiento. Gracias, secretario. ¿Alguna observación a los turnos propuestos? Si no es así, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión, aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Su permiso, señor presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en Andador Álvaro Obregón, sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Antonio González Padilla, con una superficie de 212.70 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 46-2021-2024, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Uh,
Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras regidores. Para este punto solicito sea la misma explicación del inciso A al inciso C, ya que todos corresponden al decretar formalmente la regularización de las propiedades privadas ubicadas en Andador Álvaro Obregón sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Antonio González Padilla, con una superficie de 212.70 metros cuadrados. En 16 de septiembre, número 66, delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Claudia Margarita Valle, con una superficie de 171.49 metros cuadrados, y en Carlos Fuentes, 785, fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Juan de la Cruz Cardona González, con una superficie de 160.50 metros cuadrados. Lo anterior es en virtud de que cumplieron con los requisitos que marca la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Voy a proponer, vamos a votar de uno en uno, aunque ya la explicación fue de los tres puntos, por lo que les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto que corresponde al inciso A. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en Andador Álvaro Obregón sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos a favor del ciudadano Antonio González Padilla con una superficie de 212.70 metros cuadrados con número de expediente de la Comur 46/2021-2024 de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con su permiso, presidente, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 6 de septiembre 66, delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Claudia Margarita Valle, con una superficie de 171.49 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 27/2021-2024, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Gracias, secretario. En vista de que ya el regidor ya presentó también este punto, ya lo expuso, les pregunto si hay alguna observación a lo mencionado. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muy bien, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 16 de septiembre, número 66, delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, a favor de la ciudadana Claudia Margarita Valle, con una superficie de 171.49 metros cuadrados, con número de expediente de la Comur 27/2021-2024, tal como se establece en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con su permiso, presidente, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes 785, fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Juan de la Cruz Cardona González, con una superficie de 160.50 metros cuadrados,
en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente COMUR 32-2015-2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. En vista de que este punto, al igual que los dos anteriores, ya los presentó el regidor Luis Enrique Mariscal, les pregunto a los integrantes del ayuntamiento si tienen alguna observación al respecto. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, número 785, fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, a favor del ciudadano Juan de la Cruz Cardona González, con una superficie de 160.50 metros cuadrados, con número de expediente de la COMUR 32/2015-2018, de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con su permiso, presidente, inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice reconocer la afectación que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realizó en el predio urbano con cuenta predial U052660 con cable clave catastral 093-01-0403-69-020, ubicado por la calle Prolongación Mariano Jiménez, 1140, en esta ciudad de Tepatitlán, con una superficie de 1228 metros cuadrados, propiedad de los ciudadanos Adolfo, Emilio, Armando y Mario, de todos de apellidos Gutiérrez Hernández, según consta en la escritura pública número 9449, de fecha 22 de diciembre del 2004, ante el licenciado Rubén Barba Hernández, el cual fue afectado en su totalidad debido a la construcción del circuito interior Su Santidad Juan Pablo II en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, ciudadano presidente. Con su permiso, nos llega un oficio por parte del síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita se le reconozca la afectación a la propiedad de la familia Gutiérrez Hernández debido a la construcción del circuito Su Santidad Juan Pablo II a la altura de Prolongación Mariano Jiménez con número 1140. Para que se ubiquen, está ahí a la altura de Instituto Renacimiento Juan Pablo II. Cabe mencionar que se verificó realmente si fue afectado en la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, emitiendo un dictamen técnico de factibilidad donde se corroboró que realmente fue afectada dicha propiedad. Asimismo, dicha afectación se puede consultar y visualizar en el visor urbano de este municipio. De igual manera, aclarar que en sus escrituras mencionan una superficie de 1.150 metros cuadrados, siendo la real y correcta, según catastro, la de 1.228 metros cuadrados, que se acredita con un certificado catastral, así como en los sistemas del mismo. Todo esto está amparado en los documentos que se encuentran dentro de su orden del día. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Se pone a su consideración alguna observación referente a este punto. Adelante, regidor Ramón González. Bien. Gracias, presidente, compañeras, compañeros regidores. Pues en este punto yo me voy a abstener porque tengo ciertas dudas. Entre otras, la superficie que nos señalan aumenta de lo que se expresa en la escritura.
Y si el predio ya ni siquiera existe, dicen que se borró totalmente por la construcción del circuito interior. Entonces, pues no sé de cuándo es esa constancia de catastro, que le da más superficie que la misma que aparece en la escritura, ¿verdad? Entonces, sí hay detalles y por qué hasta ahorita se trabaja o se pide, se reconozca esa afectación después de varios años que ya tiene que se construyó este circuito, ¿verdad? Son de las, lo que me hace un poco de ruido, pues por eso me abstengo. No quiere con eso decir que no sea cierto, que no reclamen lo que es, simplemente, repito, a mí no me queda muy claro. Gracias, regidor. ¿Alguien más que tenga alguna observación que quiera participar? Nada más mencionar que, pues, como lo acredita ahí en el legajo que tienen en sus manos, existe el dictamen de la dependencia que corresponde referente a la superficie expresada en el dictamen, y ya esto fue analizado y discutido en la comisión correspondiente. Si no hay alguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? Entonces, se aprueba con 13 votos a favor y 2 abstenciones. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza reconocer la afectación que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, realizó en el predio urbano ubicado por la calle Prolongación Mariano Jiménez, número 1140, en esta ciudad de Tepatitlán, con una superficie de 1,228 metros cuadrados, propiedad de los conciudadanos Adolfo, Emilio, Armando y Mario, todos de apellidos Gutiérrez Hernández, el cual fue afectado en su totalidad debido a la construcción del circuito interior Su Santidad Juan Pablo II en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, de conformidad al dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso E. Con su permiso, presidente, inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades en que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Calma, etapa 1 y 2, ubicada en el costado oriente de la ciudad de la colonia Las Aguilillas, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes: calle Remanso, calle Quelite, calle Estancia, calle Los Patos, avenida Águila, calle Resolana, calle La Calma, calle Altamisa, calle Tarjea, calle Capulines y avenida Las Torres. Lo anterior con base en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos y aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros regidores, mencionarles que esta solicitud es para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Calma, etapa 1 y 2, ubicado al costado oriente de la colonia Las Aguilillas, en esta ciudad. Se verificó la propuesta por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, por lo que no tiene inconveniente para subirla ante el Pleno. Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Se pone a consideración de los integrantes del ayuntamiento. ¿Alguien tiene alguna observación? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad.
y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado La Calma, etapa 1 y 2, ubicado al costado oriente de la colonia Las Aguilillas, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se describe en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con su permiso, presidente, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, sus respectivas reprogramaciones y transferencias con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2024 por la Jefatura del Ramo 20 y 33, las cuales se describen a continuación. Proyecto Destino 24 Faismun 093014, construcción de la línea eléctrica en la localidad de La Manga, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 613. Monto inicial 0, monto final 551,737.53 pesos. Proyecto destino 24 Faismun 093015, construcción de línea eléctrica en la localidad de El Saltillo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 613, monto inicial 0, monto final 73,659.32 pesos. Proyecto destino 24 Faismun 093016, construcción de red de drenaje sanitario y módulo de baños en escuela preescolar Margarita Maza de Juárez, clave de centro de trabajo 14EJN0210N, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Monto inicial 0, monto final 798,688.05 pesos. Partida presupuestal, 612. Proyecto destino 24 Faismun 093017, construcción de banqueta en preescolar Amado Nervo, clave de centro de trabajo 14DJN0913E, en Jardines de Tepa, en la cabecera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 612, monto inicial 0, monto final 622,750.66 pesos. Proyecto destino 24 Faismun 093018, empedrado de calle lateral de la avenida López Mateos, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 615, monto inicial 0, monto final 1,062,045.83 pesos. Proyecto destino 24 Faismun 093-02-019, construcción de cunetas, en camino a Presa de Nieves, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 615, monto inicial 0, monto final 1,437,658.77 pesos. Proyecto destino 24 Faismun 093020, empedrado de calle San Primitivo, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 615, monto inicial 0, monto final 1,782,584.28 pesos. Segundo, para la realización de las obras y acciones no se solicitará aportación de los beneficiados, de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 19 de febrero del 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su permiso, solamente mencionar una breve descripción
de cada una de estas 7 obras. 1, construcción de línea eléctrica en localidad de La Manga, en el municipio. Incluye suministro e instalación de 11 postes y un transformador. 2, construcción de línea eléctrica en la localidad de Saltillo. Incluye instalación de un poste y un transformador. 3, construcción de red drenaje sanitaria y módulo de baños en Escuela Preescolar Margarita Maza de Juárez, en la delegación de Capilla de Guadalupe. Incluye la construcción de un módulo de baños desde la cimentación, albañilería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y acabados. 4, construcción de banqueta en Preescolar Amado Nervo en Jardines de Tepa, en la cabecera municipal. Incluye 160 metros lineales de machuelo recto de 15 por 30 centímetros, 192 metros cuadrados de banqueta con un espesor de 10 centímetros, construcción de rampas de acceso universal en ambos extremos y suministro e instalación de 80 piezas de volardos. 5, empedrados de calle lateral de la avenida López Mateos en la cabecera municipal. Incluye retiro de 1,040 metros cuadrados de empedrado en mal estado para utilizarlo como piedraplén. 1,755 metros cuadrados de empedrado compactado y lechereado con arena de río y cemento. 6, construcción de cunetas en camino de a presa de Nieves en la cabecera municipal. Incluye 900 metros lineales de cunetas, suministro e instalación de tubo metálico de 8 pulgadas para bocacalles y accesos 8 aproximadamente. 7, empedrado de calle San Primitivo en la cabecera municipal. Incluye retiro de 250 metros cuadrados de empedrado en mal estado para utilizarlos como piedraplén. 2,710 metros cuadrados de empedrado compactado y lechereado con arena de río y cemento. Todo esto con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado el año 2024 por jefatura de Ramo 20 y 33. Gracias, es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna observación? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de 7 obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024 por la jefatura del ramo 20 y 33, las cuales se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso G. Con su permiso, presidente, inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la transferencia presupuestal por la cantidad de 664,680 pesos de la partida 615, construcción de vías de comunicación del proyecto 22, programa de bacheo y reencarpetado eficiente, con fuente de financiamiento 10,124, recursos fiscales 2024, a la partida 339, servicios profesionales, científicos y técnicos del proyecto estudio y proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en entronque anillo periférico, señor cura Salvador Zúñiga, 349, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161, Tepatitlán-Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fuente de financiamiento 10,124, recursos fiscales 2024, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para la realización del estudio y proyecto ejecutivo para mejoramiento de intersección identificada como punto de conflicto en entronque anillo periférico, señor cura Salvador Zúñigas, 349, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161, Tepatitlán-Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gracias, secretario. Pues sí, mencionarles que esta transferencia que estamos solicitando se autorice es para la realización de los estudios y proyectos, precisamente para darle solución al
al un área, un punto de conflicto vial que se tiene, que es en el periférico de esta ciudad, en su cruce con Cordillera Blanca y también con la carretera estatal 161 Tepatitlán-Tototlán. Este tema de alguna manera ya lo hemos analizado, ya lo hemos discutido en otras ocasiones. No sé si tengan alguna observación referente al mismo. Se les pregunta a los integrantes del ayuntamiento. Si no es así, pues entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, regidores. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la transferencia presupuestal por la cantidad de 664,680 pesos moneda nacional de la partida 615 a la partida 339, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la realización del estudio y proyecto ejecutivo para el mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en entronque anillo periférico señor cura Salvador Zúñiga 349, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161 Tepatitlán-Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 808,177,926.24 pesos a 816,107,926.24 pesos conforme a lo siguiente. Cuenta 4360, derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización, es la descripción, importe 8 millones de pesos. Gracias, secretario. Pues esta ampliación del presupuesto de ingresos y egresos es debido a que pues han ido fluyendo los recursos, se han venido incrementando los ingresos en el municipio y se, por lo que se les pide la autorización para hacer la ampliación tanto del presupuesto de ingresos como el de egresos. No sé si tengan alguna observación los integrantes del ayuntamiento. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, regidores. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 808,107,926 pesos con 24 centavos a 816,107,926 pesos con 24 centavos moneda nacional de conformidad al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice el ajuste presupuestal que a continuación se describe. Ampliación presupuestal por la cantidad de 8 millones de pesos de la partida 241, productos minerales no metálicos del proyecto 22, programa de bacheo y reencarpetado eficiente, adscritos a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, con fuente de financiamiento 10,124, recursos fiscales 2024, lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión, para mantenimiento de carpeta asfáltica y reencarpetado de diferentes vialidades de la cabecera municipal y delegaciones. Gracias, secretario.
Precisamente este punto es referente a la ampliación que acabamos de autorizar por 8 millones. Ahora se pretende darle el destino que es para la aplicación de asfalto y emulsión para el mantenimiento de las vialidades en nuestro municipio, tanto en la cabecera municipal como en todas sus delegaciones. ¿Hay alguna observación al respecto, regidores? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, por lo que el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el ajuste presupuestal por la cantidad de 8 millones de pesos moneda nacional de la partida 241, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para mantenimiento de carpeta asfáltica y reencarpetado de diferentes vialidades de la cabecera municipal y sus delegaciones. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. J, perdón. Su permiso, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Reglamentos colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio para que primero se apruebe el reglamento de turismo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en lo general y particular, tal como se especifica en el documento anexo al presente. Segundo, se apruebe la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Gracias, secretario. Adelante, regidora Susana Jaime Mercado, integrante de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz para exponer el punto. Muchas gracias, presidente. Compañeros, con permiso, en mi calidad de secretaria de la Comisión de Reglamentos y en ausencia de quien preside esta comisión, me permito presentar ante ustedes la propuesta de un nuevo reglamento que fue puesto a consideración de la comisión por el área de la Jefatura de Turismo para que se reglamente, vaya la redundancia, el cómo debe de trabajar el área, cómo debe ser la atención al turista, de qué herramientas va a hacer uso para que pueda de una manera más eficiente trabajar en el área de turismo. Cabe resaltar que antes de este no existía ningún otro reglamento relativo a este servicio, entonces lo ponemos a su consideración en lo general y en lo particular para también, si tienen alguna otra observación, con todo gusto mi compañera regidora Yolanda, quien preside la Comisión de Turismo, también estuvo participando de manera colegiada para que fuera aprobado el mismo en comisiones y poderlo poner a su consideración. Es cuanto. Gracias, regidora Susana. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Quiere participar? Adelante, regidora Mireya. Bueno, mi comentario es más que nada para felicitar a quienes trabajaron en este reglamento, un muy buen trabajo, muchas felicidades. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguien más? Adelante, regidora Yolanda. Muchísimas gracias, gracias por permitirme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros ediles. Decirles que fue un trabajo arduo, que a nivel estatal, excepto de los municipios de la zona metropolitana, algunos tienen nada más, algunos, el reglamento, pero es el primer reglamento que se tiene en los municipios fuera de la zona metropolitana. Fue un arduo trabajo, la aplicación del mismo pues nos llevó tareas de análisis intensos, porque no podemos compararnos con un municipio de la metrópoli, pero sí podemos tener referentes interesantes del cómo ha trabajado la oficina de turismo
en vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. El Consejo de Turismo se instaló al inicio de la administración y bueno, se llevó un trabajo en conjunto, sabiendo que, lo comentaba en la comisión, ese sector hotelero, restaurantero y otros más que se encuentran integrantes del Consejo, perdón, buscaban con gran ímpetu que se restableciera el sector, esos sectores económicos, y bueno, hay un trabajo arduo de ellos y se hace como resultado de la experiencia, el trabajo en conjunto con ellos, este reglamento donde nos invita a saber que un turista va a ser bien atendido, va a tener todas las prestaciones de servicios con garantía de calidad, y no solo del bienestar, sino de que tengan los hoteles, restaurantes, las condiciones necesarias para que ellos puedan disfrutar su estancia aquí. Bares también, perdón, integrante también la Cámara de Comercio y otros lugares, así como las sanciones que corresponden por no cumplir con la reglamentación que se presenta en este momento. Todos ellos involucrados y comprometidos en la formalidad y en garantizar la mejor calidad y el mejor servicio. Hacen como fruto el trabajo de la Oficina de Turismo. Aquí está presente el maestro Abraham Flores, el cual con su equipo en la oficina hizo un trabajo interesante. Todos los regidores aquí presentes que pertenecen a la comisión aportaron muchísimo para que este reglamento, primer reglamento, sea referente a nivel estatal para los municipios que, como nosotros, tienen que dar servicios y tienen que dar calidad en ello. Felicito pues a todo el equipo de trabajo, a la comisión edilicia, tanto de promoción económica que presido y turismo, como la de reglamentos, por hacer un esfuerzo para capitalizar este trabajo y hacerlo una realidad. Es cuanto, presidente. Gracias por el uso de la voz. Gracias, regidora Yolanda. ¿Alguien más que desee participar? Pues yo también me sumo a las felicitaciones expresadas aquí por los compañeros regidores. Felicitar principalmente a Abraham Flores Navarro, nuestro nuevo director de promoción económica y quien ha estado al frente de la Jefatura de Turismo durante los meses anteriores. Todo esto surgió por su iniciativa y también tuvo la participación de la iniciativa privada, de los ciudadanos y también de los integrantes de este ayuntamiento. De alguna manera hubo la participación, hubo la aportación de todos nosotros para llevar a cabo este reglamento, que es el primer reglamento en turismo aquí en el municipio y que deja un precedente y es un avance importante en beneficio de este sector. Muy bien, pues entonces, si no hay nadie más que desea participar, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto en lo general y en lo particular. Se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se aprueba el reglamento de turismo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en lo general y particular, tal como se especifica en el documento anexo al presente. Segundo, se aprueba la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Con su permiso, presidente. Sexto, solicitud por parte del ciudadano Luis Enrique Mariscal Casilla, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento 113-2021-2024. Aprobado por medio del acta número 12 en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el 6 de enero del año 2022, cambiando únicamente al integrante Norberto Venegas Íñiguez, secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización, para quedar con ese nombramiento el ciudadano Alfredo Martín Martín, encargado de la dependencia de regularización de predios
a partir del 1 de marzo del 2024. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. En este punto se solicita, en conformidad al artículo 10 de la Ley de Regularización y Titulación en Predios Urbanos del Estado de Jalisco, en relación al nombramiento del secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización, quien lo llevaba el jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, y se solicita que quede en su lugar el ciudadano José Alfredo Martín Martín. Dicho nombramiento es a partir del día 1 de marzo. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien que tenga alguna pregunta referente al punto? Adelante, regidora Susana. A hacer una observación, si bien lo dijo el compañero regidor, el nombre completo del propuesto es José Alfredo Martín Martín. Sí. Gracias. Para que se corrija. Gracias, regidora, para que se agregue lo señalado por usted. ¿Alguna otra observación? Yo. Adelante, regidora. En los últimos días sabemos que ha habido cambios en algunas áreas, y este resalta porque pues tiene que ser acuerdo de ayuntamiento, aun cuando los demás no. Sí le solicitaría, presidente, que en lo económico nos hiciera llegar a los regidores cómo ha quedado ordenado el nuevo organigrama del gobierno municipal. Le agradecería. Es cuanto. Gracias, regidora. Señalarle que ya di la instrucción al área correspondiente para que se los hagan llegar de la manera inmediata, para que todos estemos informados sobre los cambios en los titulares de algunas dependencias de la Administración Pública Municipal. Le agradezco el señalamiento. ¿Alguna observación referente al punto que estamos comentando? Si no es así, entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con la aclaración antes señalada. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 113-2021/2024, aprobado el día 6 de enero del año 2022, cambiando únicamente al integrante ciudadano Norberto Venegas Íñiguez, secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización, para quedar con este nombramiento el ciudadano José Alfredo Martín Martín, encargado de la dependencia de regularización de predios rústicos y urbanos a partir del día 1 de marzo del 2024. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto 7. Con su permiso, presidente, séptimo, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez para que se autorice el decreto número 29.529/63-24, aprobado por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 35, fracción trigésima de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Gracias, secretario. Ustedes tienen en sus manos la reforma que hizo el Congreso del Estado al artículo 35, fracción trigésima de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Como todos ustedes saben, cuando hay reformas a la Constitución, aparte de que tiene que ser aprobado por el Congreso con 2/3 partes de sus integrantes,
También se requiere tener la mayoría acuerdos aprobatorios de la mayoría de los ayuntamientos que integran el estado de Jalisco. Este punto es relacionado con la comparecencia de funcionarios, tanto del Ejecutivo del Estado, de los organismos públicos descentralizados, así como de los municipios, para comparecer ante el H Congreso del Estado. No sé si alguien tenga alguna observación al respecto. Regidores, ¿algún comentario al respecto? Adelante, regidora Susana, le vamos a dar por ser mujer, le vamos a ceder primero el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, muy amable presidente. Leyendo la reforma que dice textualmente así: citar a los titulares de las dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios para que rindan cuentas e informen de manera pública a través de los instrumentos de control político del gobierno, como las comparecencias, las interpelaciones y las preguntas parlamentarias para cuestionarles sobre las acciones en el ejercicio de sus funciones y los resultados de las mismas, así como cuando se discuta la ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, para que informen sobre los avances en relación a sus planes de desarrollo. Yo tengo mis dudas respecto de la violación en unos aspectos de la redacción en cuanto a la autonomía que tenemos como municipio y el hecho de que, por ejemplo, ya aquí tengan la libertad de citarnos cuando ellas quieran. Me parece que los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de informes y todo al día de hoy están bien establecidos, pero aquí sí me salta a que ya ellos puedan, vénganse. Yo los llamo a cuentas, me parece que sí está fuera, entonces mi voto va a ser en abstención. Gracias, regidora, por su intervención. Adelante, regidor Ramón González, tiene el uso de la voz. Bien, gracias, presidente. Pues básicamente es en el mismo sentido, ¿verdad? O sea, el municipio pues es autónomo, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 115 constitucional, pues aquí el Congreso del Estado se está metiendo ya, yo diría, en la vida interna de instituciones nuestras. Ya existen, como decía la regidora, los mecanismos para rendir cuentas. En todo caso, cuando se hacen auditorías, todo eso, ahí entran las observaciones que tienen que ver sobre el manejo que tendrían estas instituciones a las cuales se refiere esta reforma. Me hace, pues, repito, me hace ruidito el inmiscuirse en la vida del municipio cuando ya existen mecanismos de control, ¿no? Gracias, regidor Ramón. ¿Alguien más que desee intervenir? Yo comentarles también que pues esto ya fue aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. En mi opinión personal, pues únicamente precisan algunas cosas o se amplían de alguna manera. Desde lo anterior, pues también tienen intervención en lo municipal y en las paraestatales, únicamente precisan algunos puntos. Lo señalan de alguna manera más en lo particular, pero cada quien tenemos en estos momentos pues el poder de decisión con nuestro voto, de autorizarlo, de abstenernos o de rechazarlo, ¿verdad? Entonces, si está suficientemente discutido, si no hay otra participación, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿En contra?
Entonces, la votación quedaría 12 votos a favor, 3 abstenciones y 0 votos en contra, por lo que el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el decreto número 29.529 de la 63ª legislatura del 24, aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 35, fracción 30ª de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Le pido al secretario general de lectura al siguiente punto, que es el número 8. Con su permiso, presidente, asuntos varios, informarle que no se presentó ningún asunto vario para esta sesión de ayuntamiento. Gracias, secretario. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 6:32 p.m. del día 7 de marzo del 2024, recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 21 de marzo del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones del ayuntamiento. Muchas gracias, que pasen una excelente tarde. Gracias.